Pues nosotros vamos a ir cerrando el espacio con más noticias deportivas. Pues nos vamos hasta la parte continental del país, donde la ciudad de Bata, tal y como lo están viendo, ha albergado el primer campeonato nacional de kickboxing organizado por la Federación Ecuatoriana de Kickboxing, que preside Alejandro Asomosa. Pues ha sido un total de más de nueve combates en el Estadio de la Libertad de Bata, un estadio que también, la verdad, tal y como lo están viendo, con unos puñetazos y piernas que se estaban intercambiando los luchadores. El presidente de esta institución deportiva primero felicitó a todos los participantes porque era un campeonato entre los clubes de la parte insular del país y la parte continental. El inspector regional de deportes, también palabras de agradecimiento a la Federación Ecuatoriana de Kickboxing. Ha sido una tarde muy espectacular. Después de la participación de los pugilistas de la Federación Ecuatoriana de Kickboxing en la Gran Velada Nacional de Boxeo, pues oficialmente la propia institución deportiva organizó un campeonato. Pues esta es la actualidad, una de las noticias más calientes que nos deja lo que es esta jornada.